buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 16ª entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Les proponemos en esta ocasión una reflexión sobre las formas de gobierno y, más concretamente, sobre esa disyuntiva que con frecuencia se formula del siguiente modo: ¿monarquía o república? ¿Quién no se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Quién no ha especulado en discusiones con amigos sobre las ventajas e inconvenientes de uno y otro régimen político? Hoy les proponemos que nos acompañen en nuestra reflexión sobre el asunto. En la defensa que muchos hacen de la monarquía, con frecuencia se emplean argumentos poco convincentes que no hacen sino favorecer a sus detractores. Ocurre así, por ejemplo, cuando se dice que bajo el reinado de Juan Carlos I hemos disfrutado del período más próspero de nuestra historia. Se trata de una defensa endeble de la monarquía que no hace sino debilitar su permanencia. ¿Qué sucedería si en los siguientes 30 años esta prosperidad que ha acompañado la restauración de la monarquía se esfumase? ¿Habríamos de concluir que la finalidad de la monarquía ha desaparecido? Por supuesto que el bienestar material debe ser una de las preocupaciones de todo gobierno, pero no la única ni la más importante. Pues con frecuencia la prosperidad es el subterfugio que emplean los tiranos para privar a sus sometidos de otros bienes más altos, o para que la privación de esos bienes más altos resulte más llevadera. Y al contrario, a veces la consecución de bienes más altos exige al buen gobernante sacrificar la prosperidad y bienestar material del pueblo. Hay otro argumento que suele emplearse en favor de la monarquía, sobre todo en ciertos círculos intelectuales que forman la llamada opinión pública. Consiste tal argumento en circunscribir las bondades de la monarquía personificándola en el actual monarca, o más bien en rehuir el pronunciamiento sobre la monarquía como forma de gobierno mediante una profesión más o menos fervorosa o cortesana de juancarlismo. Pero defender la vigencia de la monarquía basándose en un argumento tan endeble como que el rey de turno nos caiga más o menos simpático, o en función de sus prendas personales o de los logros específicos de su mandato, equivale en el fondo a fundar nuestra defensa en razones adventicias y pasajeras. Y quienes acuden a tan peregrino subterfugio o bien pretenden eludir el problema de la forma más beneficiosa para su propio interés, o bien hipócrita y veladamente están haciendo profesión de republicanismo sentimental, que prefieren aparcar coyunturalmente. Pero esta defensa coyuntural, como la anterior, no hace sino contribuir a la fragilidad de la institución monárquica. La monarquía, al establecer nítidamente un orden sucesorio, garantiza que la suprema representación del poder no se enfangue en luchas intestinas que hasta en los países de mayor tradición democrática suelen desembocar en rifirrafe de intereses partidistas, y que en el caso español han desatado calamidades sin cuento. Y al mismo tiempo, la monarquía constituye la única argamasa o elemento de unión en el ámbito político que puede detener las tentaciones separatistas. El liberalismo moderado, dándose cuenta de que la monarquía era la única institución política que podía frenar la disgregación, trató de hacer, en los últimos 200 años, compatible la subsistencia de la monarquía con el principio de voluntad popular. Pero el problema, producto seguramente del peculiar temperamento español, es que el liberalismo moderado se vio enseguida desbordado por veleidades que, amparadas en el principio de voluntad popular, acabaron siendo el campo de cultivo de las tesis políticas más incendiarias. La República, en las dos ocasiones que se instauró en España, fomentó la desintegración territorial, a veces incluso en contra de la voluntad de sus propios promotores. Y en la medida en que el espíritu del republicanismo se introduzca en nuestro régimen monárquico, las reivindicaciones identitarias no harán sino crecer. La monarquía es hoy la única institución política que garantiza la unidad y permanencia de la nación española, hostigada por tendencias disgregadoras que pugnan por exaltar
nimias diferencias entre los españoles. En medio del desconcierto institucional que padecemos, la monarquía se erige más que nunca en salvaguarda de los auténticos intereses nacionales. Debemos ser exigentes en demandarle que lo salvaguarde y denunciar las flaquezas y desviaciones de las personas que la encarnan. Pero el modo menos responsable y leal de hacerlo es desacreditar la institución. En los últimos años se escuchan voces cada vez más ásperas que desde posturas ideológicas diversas rechazan la monarquía. Y no me refiero a las actitudes respetuosas y perfectamente legítimas de personas que consideran que la forma republicana de gobierno presenta rasgos dignos de estimación, sino a quienes desde el rechazo sistemático de la tradición y de la experiencia histórica como fuentes de conocimiento, consideran la monarquía como una forma periclitada de gobierno que conviene arrumbar en el desván de la historia. Pero desde la época visigótica la monarquía ha sido elemento constitutivo del ser político hispánico. La España que conocemos, las empresas históricas que nuestra nación ha acometido a lo largo de los siglos, son incomprensibles sin la pervivencia de la institución monárquica. Y mucho nos tememos que una España que dejara de reconocerse en la monarquía estaría condenada a la desaparición. Sobre monarquía y república hablaremos esta noche en compañía de Alfonso Usía, Pedro González Trevijano, Miguel Ayuso y Dalmacio Negro. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, y muy buenas noches a todos ustedes. Es todo un placer poder presentarles la película que veremos a continuación. Se titula Mi calle y data de 1960. Fue dirigida por un polifacético genio español y de lo español. Nos referimos al dibujante, diplomático, dramaturgo, novelista y cineasta madrileño Edgar Neville, conde de Berlanga del Duero. Este noble cosmopolita y más castizo que un chotis entró en contacto con el mundo del celuloide cuando visitó Los Ángeles en condición de agregado del Consulado de España. Allí entabló amistad con el magnate de la prensa William Randolph Hearst, con Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Gloria Swanson e incluso con el mismísimo Charles Chaplin, a quien Neville dedicaría su novela Don Clorato de Potasa. Buenos amigos de Neville fueron también Tono, José López Rubio, Jardiel Poncela o Miguel Miura, una generación de irrepetibles humoristas cuyo espíritu se prolonga en el genial Antonio Mingote. Si tuviésemos que escoger algún título de Neville en lágrimas, nos quedaríamos con todos, pero citaremos La Torre de los Siete Jorobados, El Crimen de la Calle de Bordadores, La Vida en un Hilo, Domingo de Carnaval, El Último Caballo o El Baile. Mi calle fue el último film que Neville dirigió y para la ocasión supo rodearse de un plantel de actores inmejorable. Rafael Alonso, Conchita Montes, Adolfo Marsillac, Julia Delgado, María Isbert, Agustín González, Gracita Morales. Y es que ante todo Mi calle es una obra coral. Destacable es también su banda sonora a cargo de Manuel Parada, que nos regala momentos sublimes como esa balada de Madrid que sirve de atrio a la historia interpretada por Nati Mistral. En este sainete que es Mi calle, se refleja a modo de cuadro costumbrista el paso del tiempo en una típica calle madrileña desde comienzos del siglo XX hasta los años 50. En ella conviven como una gran familia monárquicos y republicanos, cupletistas y contables, marqueses y chicas de servicio, carniceros, cotillas y solteronas. Neville, que en todo momento trata de subrayar los aspectos más nobles de las relaciones humanas siempre con ternura y humor, nos descubre también una realidad nacional sobre la que tristemente no hemos reflexionado lo suficiente. Nos referimos al resentimiento, una pasión aún más poderosa y destructiva que el odio. Y ese resentimiento agazapado y sordo, como el que Caín alimentaba contra Abel, es el que acaba explicando nuestra historia trágica. Pero a Edgar Neville, que no era ajeno a ese rasgo esencial de nuestra idiosincrasia, le interesaba sobre todo retratar en Mi calle una época, tal vez idealizada, en la que la gente se sonreía sin odios ni exasperaciones. En un artículo publicado en el diario ABC, Neville escribió: «Debemos aferrarnos todos a nuestro dulce vivir antiguo,
al trato afectuoso entre las clases sociales, a que nuestra calle y nuestro barrio sean una patria chica en la que todos se conocen y se defienden. Y este dulce vivir antiguo es el que trata de evocar o rescatar en mi calle, donde el tipismo madrileño, la esencia de lo popular, los asuntos costumbristas son transfigurados por la magia discreta y melancólica de su poesía. Y donde cada personaje pulsa una nota diversa en nuestro ánimo. Una nota de humanidad siempre temblorosa en la que no faltan el patetismo, la ironía, la amable mirada hacia las debilidades y miserias humanas, y tampoco un conciliador y fraternal abrazo a las diferencias ideológicas. Neville, como hombre de gran clase que era, gustaba de acercarse al espíritu popular en el que hallaba la expresión más auténtica del genio español, su duende y su misterio. Y si algo aborrecía era el artificio y engreimiento burgués que aquí encarna en la familia, hilarante familia del ministro Peluquistain. Mi calle tiene algo de intrahistoria de España. Los grandes acontecimientos políticos, el atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia, la proclamación de la Segunda República, el estallido de la Guerra Civil, son presentados con técnica de noticiario documental, pero enseguida subsumidos en el magma vital de unas gentes que sobreviven a las convulsiones de la historia, llenas de nobles afanes y esperanzas. Pasan las monarquías y las repúblicas, pasa el viento de la historia barriéndolo todo a su paso. ¿Todo? Bueno, exactamente todo no. Queda la buena gente que ama y sueña y labora, y queda también un socavón en la calle que las obras municipales nunca acaban de arreglar. O tal vez sean las obras municipales las causantes de que exista como sigue ocurriendo hoy. Edgar Neville puede contarse sin exageración entre los tres o cuatro más grandes directores de nuestro cine. Hoy tienen la oportunidad de contemplar una de las obras más grandiosas y conmovedoras de su filmografía, la que él, además, consideraba la mejor entre todas las suyas. Que ustedes la disfruten. Qué delicia de película, ese socavón perpetuo que ninguna de las sucesivas pavimentaciones de la calle logra reparar es la metáfora de una perfección nunca alcanzada con la que, sin embargo, tenemos que habituarnos a vivir como quien vive con una china en el zapato. A María Cárcava y a mí nos gustaría reunirnos con todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia para recabar sus opiniones sobre nuestro programa. Y no podemos hacerlo, no poder hacerlo es nuestro socavón o china en el zapato. Pero tenemos al menos una dirección de correo electrónico al que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias que procuraremos atender en la medida de nuestras posibilidades. ¿Han llegado muchos correos esta semana, María Cárcava? Pues como cada semana, Juan Manuel, muchísimos correos. Correos como los de Rosa Navarro, María Luisa Sánchez Binader, a quienes apasionó el coloquio que mantuvimos la semana pasada sobre el apocalipsis. Desde Santander, Susana Pérez nos propone que tratemos el tema de la eutanasia, emitiendo el film de Capra, Arsénico por compasión. Y también de eutanasia nos sugiere que hablemos María del Carmen Valero, desde Valencia. Más recomendaciones temáticas, como la de José Luis, que desde Madrid nos pide que dediquemos un capítulo al problema de la drogadicción, ilustrándolo mediante la película Un sombrero lleno de lluvia, de Fred Zinnemann. O como la de Ana Conde, que desde Salamanca nos confiesa que ha disfrutado muchísimo viendo el pasado viernes el séptimo sello de Bergman y nos recomienda que emitamos la famosísima película de Kubrick 2001, Una odisea del espacio. Sofía González y Herminio Valle se han mostrado interesados en que abordemos el tema de la leyenda negra y del nacimiento de España como nación. Algún que otro correo se ha preocupado por mi salud al estar de pie y no en una silla durante el programa. Muchísimas gracias, pero sepan que es decisión propia estar de pie, pues así es como mejor me concentro y sigo las vicisitudes del programa. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Esperamos sus correos y reflexiones a la siguiente dirección. lagrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lagrimas@intereconomia.tv.
Muchísimas gracias, María Cárcava. Gracias por especificar que estás de pie porque así lo has solicitado. Por convicción. Bueno, porque si no luego la gente nos acusa, o me acusa a mí, que tengo una larguísima prosapia de acusaciones, de ser machista o algo por el estilo. Muchas gracias a todos nuestros espectadores por las sugerencias que nos plantean. Tomamos cumplida nota de todas ellas. Dedicaremos un programa a la eutanasia, dedicaremos un programa al nacimiento de la nación española y dedicaremos de forma inmediata, la semana que viene, un programa a la leyenda negra. Procuraremos además ilustrarlo con las mejores películas posibles siempre. En cambio, veo más difícil que podamos proyectar Arsénico por compasión. Y les voy a decir en confianza por qué, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Cada vez que desde la dirección de este programa se hace el esfuerzo de poner una película en blanco y negro, ustedes, quienes están al otro lado de la pantalla, desertan. Desertan y se van a ver películas trepidantes y de Hollywood, con mucho efecto especial, bien modernicas, ¿eh? Bien en colorines, ¿eh? Y no ven las películas de Lágrimas en la Lluvia. Con lo cual, desgraciadamente, nos va a tocar dejar de poner películas en blanco y negro. Esto es un llamamiento a todos ustedes, fervorosos seguidores de Lágrimas en la Lluvia, para que cuando pongamos películas en blanco y negro, aunque me temo que muy pocas podremos poner ya, no peguen la espantada. Muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por su constancia y gracias desde luego a nuestros cuatro invitados de hoy. Cuatro invitados, como siempre, de lujo, porque en Lágrimas en la Lluvia nos preciamos de traer a la flor y nata del pensamiento de la cultura españoles. Tenemos hoy con nosotros, en primer lugar, a alguien que ya estuvo con nosotros aquí el día que hablamos sobre partidos políticos. Es don Dalmacio Negro Pavón, doctor en Ciencias Políticas, catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas y de Ciencia Política. Actualmente es profesor emérito de la Universidad San Pablo CEU y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entre su ingente obra destacaremos títulos como El liberalismo español, Lo que Europa debe al cristianismo, El mito del hombre nuevo y su reciente e imprescindible Historia de las formas del Estado. Dalmacio, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. También tenemos a otro habitualísimo de nuestro programa, Miguel Ayuso, que pertenece al Cuerpo Jurídico Militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y es director de la revista Verbo, cuyo último número tengo entre mis manos y muestro a la cámara. Un número que son unas actas de un congreso celebrado el pasado año aquí en Madrid bajo el título Catolicismo y Liberalismo Hoy. Quienes deseen hacerse con él deberán acudir a la Fundación Espeiro. Nuestro amigo Miguel Ayuso, que es director de esta revista, preside también la Unión Internacional de Juristas Católicos y es autor de más de 20 libros, entre los más recientes se hallan La Constitución Cristiana de los Estados o Estado, Ley y Conciencia. Y saludamos hoy a dos nuevos invitados que llegan al plató de Lágrimas en la Lluvia y que seguramente repetirán experiencia otras muchas veces. Está con nosotros don Alfonso Uxía, escritor. Durante más de 30 años ha colaborado en diversos medios, sobre todo en el diario ABC y más recientemente en La Razón. Ha obtenido los más importantes premios periodísticos que se conceden en España, entre ellos el César González Ruano y el Mariano de Cavia. De sus dotes para la sátira y el humor de estirpe británica ha dejado constancia en obras como sus tratados de las buenas maneras, en Coñones del Reino de España o en su serie sobre el Marqués de Soto Ancho. Bienvenido, Alfonso, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bien hallado, estoy encantado. Y por último, está también con nosotros, y se lo agradezco infinitamente, Pedro González Trevijano, doctor en Derecho, fue premio extraordinario tanto en la licenciatura como en el doctorado, es catedrático de Derecho Constitucional, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, vocal de la Junta Electoral Central, subdirector
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y autor de una treintena de libros de su especialidad. Entre los más recientes se cuentan La España Constitucional, La Mirada del Poder, Entre Güelfos y Dragones de la Política. Muchísimas gracias, querido Pedro, por estar hoy aquí también con nosotros. Muchas gracias a ti. Y bueno, no sé qué os ha parecido la película que acabamos de ver, que a mí me parece una de las grandes obras maestras del cine español y su director uno de los grandes genios, no solo cinematográficos, sino literarios, que hemos tenido la ocasión de disfrutar los españoles. Espero que esta vez a Miguel Ayuso la película no le haya disgustado. Miguel. ¿Me das la palabra? Te doy la palabra. Bueno, pues no, esta vez me ha gustado. Lo que pasa es que mi juicio tiene poco valor, porque como yo he sabido que no voy al cine desde el estreno de Charada, pues mis opiniones realmente no son muy valiosas. Pero en este caso, si me lo permites, porque la presentación que has hecho, como siempre, es excelente y recoge todos los aspectos cinematográficos, me gustaría ya entrar en materia, es decir, aprovechar la película para, a partir de dos aspectos que he encontrado en ella, entrar en discusión con algunos de los temas que me parece hoy tendremos que abordar. El primero es el significado de la convivencia en la calle. Es una observación sociológica. ¿Qué tiempos en los que la aristocracia, la burguesía y el pueblo llano vivían en la misma calle, en la que es verdad que había el piso principal al que se accedía por una escalera más noble, pero en la misma casa donde vivían los marqueses en el piso principal, vivían otra serie de personas que no pertenecían a esa clase? Todo lo contrario de la tendencia del urbanismo reciente, en el que las clases pudientes se van alejando y van viviendo solas, encerradas, en barrios custodiados, en urbanizaciones cerradas. Como observación sociológica, me ha regocijado ver unos tiempos mejores en los que todavía había una convivencia natural. Y eso está magistralmente expresado en la película. Y eso es muy bueno para la convivencia social. A mí me lo parece. Es una escuela de vinculación entre. Y la segunda observación tiene que ver con el socavón, que tú evocabas como una metáfora, pero que a mí me vas a permitir que la utilice como otra metáfora, en otro sentido. A mí me parece que el socavón tiene un significado de algún modo político. Se trata de ese elemento permanente que está por debajo de la política. Es decir, creo que hay una intención un poco escéptica o cínica, apolítica, profundamente en esa metáfora. Se trata de que los gobiernos cambian, pero el socavón sigue. Y el socavón sigue porque el socavón es lo auténtico, la calle es lo auténtico, lo que no es auténtico, lo que es postizo, es la política. Claro, yo no sé si eso probablemente aplicado a la España de la Restauración o a la España liberal, a la España que nace con su desmedulamiento a partir, sobre todo, de la usurpación monárquica de 1833, quizá pudiera tener algún punto de referencia. Y yo recuerdo siempre esa anécdota que refleja Théophile Gautier en su viaje por España, cuando observa con gran sagacidad de que en una plaza observa cómo hay un rótulo que es la Plaza Mayor y por encima, con un puñado de yeso, han añadido Plaza de la Constitución. Esa Plaza de la Constitución que es postiza y que, cuando se consigue eliminar, emerge de nuevo lo que es la verdadera historia de España. Entonces, planteado en estos términos, yo estaría de acuerdo con Edgar Neville. Planteado en unos términos universales, no creo que la política sea necesariamente un mal, sino que, por el contrario, la política es un elemento de orden que tiene que ver con la disciplina del ser humano para su perfección. Esto es lo que hubiera dicho cualquier clásico tratando de la política. Le has sacado cola al socavón, ¿eh? Le has sacado cola. He hecho cola. Lo que he podido. ¿Eh? Dalmacio, no sé si conocías ya esta película, si es la primera vez que la ves. La primera vez que la veo. ¿Conocías el cine de Edgar Neville? Sí, alguna había visto. ¿Qué te ha parecido la película? Pues me ha sorprendido bastante, porque refleja una situación en la cual hoy no estamos acostumbrados.
refleja una situación de consenso social que todavía no ha sido perturbado por el modo de pensamiento ideológico, salvo al final, que aparece alguna incidencia, y refleja pues, lo que es el pueblo natural, la sociedad natural, sin arreglos, que me encanta el estatismo, ni de la política, etc. Y en cuanto al socavón, yo no lo había pensado, pero aprovechando lo que ha dicho Miguel, yo creo que es una crítica a la política, de que la política no arregla nada, que siempre, bueno, que depende de los políticos, que son un grupo al margen, y que lo importante es el pueblo, el consenso social existente en el pueblo, que es el que crea la ética, que forma una nación, etcétera, etcétera. Indudablemente, incluso en esa, sin llegar a tantas honduras como ha llegado Miguel, yo creo que en ese socavón también podríamos ver un poco cómo la política primero crea el problema para luego remediarlo, ¿no? Porque vemos cómo pican el pavimento, después de haber asfaltado vuelven a picar. De alguna manera parece como que Neville nos está deslizando esta idea, ¿no? Es decir, que los problemas que solucionan los políticos son los que previamente ellos han provocado y que necesitan volver a provocar para volver a remediar y así indefinidamente. Bueno, aquí todo el mundo le da juego al socavón. Pedro, ¿tú también estás dispuesto a abundar en el socavón o te quedas con otros aspectos de la película? Voy a decir poco del socavón y voy a hacer otra reflexión diferente. Yo creo que la película es un acierto y me parece una película magnífica para iniciar el debate sobre la problemática de las formas de gobierno monárquicas y republicanas. Creo que su autor era, en el sentido más estricto del término, se decía un genio de la vida cultural y literata española de los últimos 60 años, un articulista formidable y un dramaturgo incisivo y un realizador, como hemos tenido ocasión de ver, verdaderamente fantástico. Yo creo que esta película de los años 60 no tiene nada que envidiarle a las mejores películas del surrealismo italiano de unos años antes. Es una película verdaderamente soberbia. Y como decía el presentador, es como la gran parte de las películas de verdad, en blanco y negro, porque el gran cine se ha construido mayoritariamente en blanco y negro. Evidentemente no es el surgimiento de una nación, que para eso ya lo hizo Griffith en su momento, tampoco es Ciudadano Kane. Neville conoció en su momento también a Orson Welles en su periplo norteamericano, y no es tampoco Casablanca, pero sigue siendo una película verdaderamente formidable. En segundo lugar, yo creo que es una película, como se decía antes, que refleja muy bien lo que es la convivencia natural en la España que va desde los primeros años del siglo XX hasta justo después de la finalización de la Guerra Civil Española. Creo que da una visión sociológica bastante aproximada de lo que podía ser la convivencia nacional de clases sociales en su momento. Testimonia algo muy particular que se ve en Madrid. El terreno entonces no valía nada, y como no valía nada había gente pudiente que vivía al lado de gente pobre, y la única diferencia es en que se encontraba en que la planta más noble vivía la burguesía o vivía la aristocracia, pero al lado de la gente pudiente vivía gente muy sencilla. Lo que valía en consecuencia no era el terreno, sino la construcción de la casa. Creo que da, sin embargo, una visión de la sociedad civil bastante edulcorada. Creo que no reflejan esas bondades taumatúrgicas de esa llamada rusoniana a las concepciones preestatalistas que respondan muy a la realidad. Pero creo que es una descripción castiza, seguramente muy particular y como todas las colecciones particulares subjetiva, pero que en gran parte lleva un componente de veracidad. Y respecto del tema de monarquía y república, cuando estaba viendo al Pilar en mi casa, y termino porque no quiero monopolizar más la conversación, hay tres frases que me llamaron la atención y que tienen ese gracejo de Edgar Neville, que era un genio, sobre la monarquía y la república. Cuando le preguntan al paragüero, que lógicamente en un país que no llueve, pues vende pocos paraguas, dice, como no tenía venta de paraguas porque en el país no llueve, tuvo ocasión de estudiar mucho y se hizo republicano. Un comentario verdaderamente sorprendente y divertido. Luego, al hilo del comienzo de la Primera Guerra Mundial, sacan una serie de estadistas y reyes en los que dicen unos reyes con bigote y unos reyes con barbas que se pelean y viene la Primera Guerra Mundial. Y al comienzo también de la película, al hilo de la boda de Alfonso XIII, cuando se va a realizar todo el festejo, hay un momento terminado en la película que alguien se incorpora festivamente a la boda y el republicano dice, a mí eso me da igual, que se casen. La historia y el progreso van inexorablemente por otra parte. Bueno, pues yo creo que estas tres reflexiones son seguramente sobre las monarquías y república que más pone Edgar Neville encima de la mesa. Una película soberbia de un genio que yo creo que da una visión seguramente edulcorada, pero realista en muchos ámbitos de la España de aquellos años, de comienzos de siglo hasta los años 50 o 60. Bueno, indudablemente hay una idealización, una mirada nostálgica sobre el pasado. Sí, es interesante, no le hemos contado a nuestros padres la evolución política de Edgar Neville. Edgar Neville, que en su primera juventud fue monárquico, y que luego en su madurez él siempre va a volver a través de la añoranza
a esa Belle Époque, a esos años del reinado de Alfonso XIII, como, casi como si fuera su Magdalena Prustiana. Abraza la República, él era muy amigo y discípulo de Ortega y Gasset, abraza la República para ser enseguida defraudado por ella. En el año 37 ingresa en las filas de Falange Española y realmente nunca va a ser un falangista pugnaz, un falangista convencido. Él enseguida se va a dar cuenta que su temperamento escéptico, su temperamento un poco irónico, no pega demasiado bien con el tono grandilocuente de ese primer régimen franquista, y inmediatamente, digamos que se aparta de las primeras filas de Falange, de las que creo que no llegó a desapuntarse, digámoslo así, pero evidentemente luego toda su trayectoria cinematográfica, literaria, vivió muy ajena a la retórica falangista. No lo conoció personalmente, pero sí ha conocido y sí conoce a personas que lo trataron, a Edgar Neville, nuestro cuarto invitado, Alfonso Usía, que seguramente que conocerá muy buenas anécdotas. No, es curioso. Este gran genio. Es curioso. Y yo creo, con independencia de lo que vaya a decir ahora sobre Edgar Neville y sus paralelismos, que el socavón es España. Es decir, Edgar Neville era un poeta, era metafórico, era escéptico, quería agrio. Hay un paralelismo formidable entre dos grandes genios que llevaron una vida a más y que fueron Edgar Neville y Agustín de Foxá. Los dos gordos, los dos condes, los dos falangistas y los dos estéticamente monárquicos. Porque Foxá y Edgar Neville fueron monárquicos por estética, por recuerdos de la infancia, pero los dos estuvieron en la Falange, estuvieron en un punto. Yo creo que Edgar Neville, que fue uno de los representantes de la generación simpática del 27, que decía López Rubio, fue un genio, fue un innovador, fue un creador del cine, del nuevo cine, fue un aventurero. Escribió su gran comedia, El baile, que fue un éxito, un prodigio. No la escribió, es decir, en un momento de inspiración, después de comer en su residencia de Malibú, en Marbella, con Isabel Vigliola, la actual mujer de Antonio Mingote, que era su secretaria. Edgar Neville, que estaba locamente enamorado de Conchita Montes, se levantó y empezó a dictar, paseando de un lado a otro, El baile. Y el 95%, que lo cogió taquigráficamente Isabel Mingote, el 95% del texto no se corrigió. Se corrigieron pequeños detalles. Eso da cuenta un poco de la idea, de la capacidad, de la dimensión, del espacio que tenía Edgar Neville en la genialidad y en la inteligencia. Pero Edgar Neville era un desencantado también. Y era un español. Y él no entraba, yo creo, que en cuestiones de monarquismo, república, derecha o izquierda. Él entraba en el corazón, en lo profundo. Y ese socavón que nunca se arreglaba era España. Es España. Bueno, y hay que decir, para rematar, bueno, lo ha dicho Alfonso Usía, que Edgar Neville además era un gran gordo, ¿no? Porque hay que reivindicar la genialidad de los gordos. vamos a adentrarnos en materia. María Cárcava nos presenta el primer asunto de nuestro debate de esta noche. Quizá el primer modo de abordar el estudio de las distintas formas de gobierno consista en establecer su legitimidad. ¿En qué consiste la legitimidad de un poder? Aquello en virtud de lo cual se puede exigir obediencia. La doctrina política tradicional distinguía una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen exigía al monarca un título en la asunción del poder supremo, generalmente establecido por la herencia.
La legitimidad de ejercicio exigía al monarca que no alterase el marco legal de sus pueblos sin el consentimiento de los pueblos mismos, de tal modo que el ejercicio de su poder estuviese limitado por la realidad social e histórica, por las leyes, costumbres e instituciones que debían ser respetadas. Esta legitimidad de ejercicio sería posteriormente negada por la monarquía absolutista, que cifraría la legitimidad del monarca exclusivamente en la herencia suficiente para imponer su fuerza. Pero con la Revolución Francesa se impone otro principio de legitimidad, el principio electivo, que sostiene las repúblicas democráticas. Algunos pensadores políticos, como el italiano Ferrero, consideraron que ambos principios eran conciliables e igualmente válidos, y que cuando falta uno de ellos, el gobierno se torna a la larga ilegítimo, despótico cuando falta el principio electivo y revolucionario o demagógico cuando falta el principio de la herencia. Para que la conciliación sea posible, ambos principios deberían aceptar una limitación común. Pero ¿dónde se halla esa limitación? Para los antiguos, sin dudarlo, en una ley de origen divino plasmada en el orden natural que obligaba a los súbditos a honrar y obedecer al monarca como si de un padre se tratase, y al monarca a respetar y proteger a sus súbditos como a sus propios hijos. Pero para los modernos, la ley de origen divino no existe, o si existe, no es posible reconocerla en el orden natural, de modo que solo es posible atenerse al principio de soberanía de la voluntad popular. La monarquía parlamentaria nace de un esfuerzo por conciliar estos dos principios de legitimidad aparentemente opuestos. Se reconoce, por un lado, una legitimidad dinástica del monarca, fundada en la herencia, y por otro, se elige a los gobernantes conforme al principio electivo. Pero estos dos principios de legitimidad que se intentan conciliar, ¿no podrían llegar a invalidarse mutuamente? Pedro, ¿tú crees que se corre ese peligro? Bueno, si me permites, y por ir a los clásicos, tratando de enfocar un poco el tema, Max Weber, uno de los grandes sociólogos y politólogos del siglo pasado, diferenciaba tres clases grandes de legitimidades. Esto es, ¿cuál es el título en virtud del cual se disfruta del poder político? Que yo creo que siguen siendo, con carácter general, razonablemente asumibles para abrir el diálogo. Una legitimidad histórica, tradicional, vinculada en este caso a la transmisión en el vértice de la organización jurídica político del Estado, que es la propia de las monarquías. La legitimidad que él denominaba, en segundo lugar, racional normativa, esto es, aquella que estaba vinculada a la mejor construcción del Estado de Derecho, la obediencia de prescripciones jurídicas obligatorias, la ley como expresión de la voluntad popular, el reconocimiento del principio de separación de poderes y, de alguna forma, la tutela de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Sería la concepción clásica, los regímenes democráticos presentes o las repúblicas democráticas que funcionan bien. Y, por último, lo que él llamaba la legitimidad carismática, esto es, la convicción de que había determinadas personas que estaban investidas por orden divina o por orden de la historia con extraordinarias facultades para dirigir los gobiernos. Es el gobierno tradicional autocrático propio de los dictadores en un momento político determinado. Si a mí me preguntases con carácter general si soy monárquico o soy republicano, sinceramente, y aunque mis amigos se encontrarían sorprendidos porque todos dirían que es monárquico, te diría que no te puedo contestar. Y no te puedo contestar porque esto no es un problema moral, como si a uno se le pregunta si es decente o es indecente, sino que tendría que contrarreplicarte. ¿Soy monárquico dependiendo de qué clase de monarquía estemos hablando, o puedo ser republicano dependiendo de qué modalidad estemos hablando? Yo soy monárquico, sin duda, por razones de estética, que se señalaba antes. Las monarquías tienen una estética infinitamente más bonita que las repúblicas. Soy monárquico, si se quiere, por corazón o tradición familiar, y soy, desde luego, monárquico porque, por una circunstancia concreta y específica, soy rector de una universidad que lleva el nombre del rey. Pero como profesor de Derecho Constitucional o de Ciencia Política, tendría que apuntar a qué tipo de monarquía nos referimos. Si hablamos de la monarquía visigótica, te digo, por supuesto, que no. Si hablamos de la monarquía absoluta, la propia que se comentaba antes, tampoco. Hemos visto unos retratos de Enrique VIII de Holbein o de Catalina de Aragón de Michael Sito, que representa una monarquía absoluta del respecto a la que yo no comparto nada. Que hablamos de la monarquía orleanista o dualista de mitad del siglo XIX en Francia, tampoco lo soy. De las monarquías constitucionales en las que el rey interviene desafortunadamente en la vida política, como es el caso de Alfonso XIII, de alguna forma respaldando la República, por supuesto que no. Ahora, si tú me preguntas, ¿eres defensor de la monarquía parlamentaria en la España constitucional de hoy? Te diría, sin ningún género de dudas, por supuesto que sí. Porque aquí, y termino, parlamentario no es solo un adjetivo, sino que es sustantivo. Es una forma de comprender la monarquía.
No importa que el monarca no sea elegido. Lo que importa es que efectivamente haya un texto constitucional que nos obliga a todos, empezando por el rey y terminando por el último de los ciudadanos. Lo que importa es que se reconozca el principio de separación de poderes. Lo que importa es que se respeten los derechos y libertades fundamentales. Y en este contexto, y luego si me permites más adelante volveré porque no quiero monopolizar más la conversación, no tengo duda que analizada la historia de España y estos últimos 30 años, entre sus luces y sus sombras, la monarquía parlamentaria es sin ningún género de dudas la mejor solución de todas. Termino, decía don Antonio Fontán, que fallecía escasamente un año, que en la historia de España, España es un reino o un barullo. Y basta con ver lo que sucedió con la Primera República y con la Segunda República para constatar que efectivamente España es un barullo cuando no es un reino, y la mejor forma de organizar un reino y en España es su monarquía parlamentaria. Vamos a ver, yo creo, estoy muy de acuerdo con el profesor. Estamos hablando del momento, estamos hablando de la historia, estamos en el presente, estamos en el futuro. Yo creo que la monarquía parlamentaria tiene las dos legitimidades, la de origen y la de ejercicio. Es decir, aquí lo único que se distingue es entre la presidencia de la República o el rey. ¿Hay en estos momentos en Europa un rey absoluto, más absoluto que el presidente de la República Francesa? Vamos a determinar esto. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros? ¿Qué es lo que significa la corona en España? Quitando la emoción, ¿eh? Yo soy un... A mí, cuando me dicen que soy un monárquico emocional, yo no tengo nada de emocional en estos momentos en mis sentimientos monárquicos, ¿eh? A mí la emoción se me murió con don Juan de Borbón. Tampoco es bueno vivir sin emoción, Alfonso. No es bueno vivir sin emoción, no, pero yo lo que he llegado es que yo soy un monárquico pragmático. No me sirve a mí la figura esa de soy don Juan Carlista. No. Si usted es don Juan Carlista, ya está siendo usted un monárquico eventual. O sea que no busque usted sinónimos para ocultar la historia reciente de la República en España. Ha sido desastrosa. Ha sido una basura en sus dos versiones. Y entonces, ¿qué significa en una nación tan desmembrada como la nuestra, tan ridículamente desunida? Pues en estos momentos quizá la única garantía de unión la tiene la corona. La corona representa al señorío de Vizcaya, la corona representa el reino de Aragón, la corona representa el condado de Barcelona y la corona representa el Principado de Gerona. Es decir, hay un nexo histórico que nos une. Y luego el rey tiene limitadísimas sus funciones constitucionales. Pero el rey, en cambio, es la garantía, es el arbitraje, es la moderación. Yo no me puedo considerar una persona excesivamente allegada en estos momentos a la persona. Sí a la corona. Yo estoy absolutamente convencido que el rey ha sacado muchas veces los problemas de la sopa de la política con su moderación constante. Y por lo tanto, yo creo que no hay que hablar del pasado, hay que quitar odios, hay que eliminar animadversiones. Vamos a pensar en el futuro de España. Y en estos momentos, por pragmatismo, la corona es fundamental. Miguel Ayuso, ¿estás en la misma onda? ¿Consideras que la monarquía es fundamental? Es que no hay una onda. Es decir, Pedro González Trevijano, en una intervención muy brillante, ha lanzado una gran cantidad de cuestiones que en realidad, partiendo de la clasificación beberiana de la legitimidad política, nos ha arrastrado inmediatamente, como si de un torrente se tratase, al tema de la monarquía parlamentaria. Y Alfonso Uslía se ha sumado rápidamente a esa transición tan súbita. Yo sería más bien partidario de ir un poco más despacio, es decir, de tomar el tema de la legitimidad, de remontarnos a los clásicos, si se quiere, pero no a Max Weber, a todo lo que es la elaboración de la doctrina de las formas de gobierno, porque yo creo que es ahí donde podemos ver si la monarquía parlamentaria, después de la transición que significa la monarquía constitucional, a partir de la monarquía absoluta,
significa una verdadera monarquía, es decir, ¿subsiste el poder, el principio monárquico, o si por el contrario estamos en verdad en presencia del principio democrático, que se reviste de una formalización jurídica en la que ni siquiera el poder ejecutivo, sino un solo órgano del poder ejecutivo, como es la jefatura del Estado, varía? Alfonso Uxía lo ha apuntado así. Yo creo que eso no es ser monárquico, sinceramente, o por lo menos es no sostener el principio monárquico. Entonces, planteadas las cosas así, yo diría, ¿hay algo de interesante en la vieja clasificación de las formas de gobierno, tal y como desde Heródoto hasta Santo Tomás de Aquino, pasando por Platón y por Aristóteles, van configurándola? Es decir, ¿esa distinción entre el número de los que mandan, de los que ejercen el poder, tiene alguna significación poderosa? Pues quizá está muy relativizada porque hoy podríamos decir, pero podríamos decirlo siempre de alguna manera, que nunca manda uno y que tampoco manda el pueblo, sino que siempre mandan algunos. Es decir, que de alguna manera la forma que recorre la historia de un modo permanente a través de todos los regímenes políticos sería una cierta suerte de oligarquía. Pero por otra parte, la combinación que, sobre todo a partir de Jenofonte, pero sobre todo a partir de Platón y de Aristóteles, es evidente en la mezcla del criterio puramente funcional del número de los que ejercen el poder con un criterio finalista, ¿cuál es la finalidad que se persigue? Que en realidad es el bien común, la vida buena. Es decir, el régimen, lo que hay que discernir es el régimen que permite a los hombres vivir bien. Es decir, vivir de acuerdo con su naturaleza, es decir, vivir de acuerdo con su razón. No. ¿Esto con el discurrir del tiempo mantiene su significado? Entonces aquí es donde yo diría, pues en nuestros días, a partir del establecimiento del principio de la soberanía, el principio de la soberanía del príncipe, sea la soberanía de la nación, sea la soberanía del pueblo, sea la soberanía del Estado, sea la soberanía de los individuos, como en el nihilismo contemporáneo existe, en el que el Estado simplemente se pone al servicio de las pulsiones de cada uno de los individuos. Cualquier ejercicio de la soberanía es contrario a la razón y es contrario a las exigencias del pensamiento riguroso y del pensamiento católico. Te ha entendido poca gente. Bueno, voy a decirlo de otra manera. O sea, vamos a decirlo claramente. Bueno, pues, no. Estamos en el año 2011. Y entonces tú has hablado de Jenofonte, de Aristóteles, etcétera, etcétera. Lo que estamos es tratando, creo yo, que en el 2011, en el siglo XXI, la fórmula monárquica o la fórmula republicana de Estado sea la más adecuada. Y la gente lo que está deseando es oír palabras, oír mensajes, oír ideas de hoy. Pues, Miguel, lo digo con más claridad. Dilo. La distinción interesante hoy no es, por tanto, la distinción entre monarquía y república, sino la distinción entre monarquía y democracia. El problema es la... ¿O república y democracia? No, porque es que la república es la democracia. No. ¿Cómo que la república? La república es la democracia. ¿Cómo que la república? La república es la... O sea, ¿la república de Cuba es democracia y la monarquía española es dictadura? No, porque... O sea, la monarquía española... ¿Es comparable a la monarquía de Arabia Saudí? Es que aquí estás un poco sofísticamente, querido Alfonso, introduciendo un segundo criterio, que es el de dictadura. Yo no he hablado de dictadura para nada. Yo de lo que he hablado es de monarquía y de democracia, de principio monárquico y de principio democrático. Hoy no hay monarquías, entre otras razones porque no hay dinastías. Como no hay aristocracia, como no hay nobleza. Es decir, hay un agotamiento del principio aristocrático y del principio monárquico. No, y hoy que la aristocracia... hay solamente un principio democrático. La aristocracia no es noble. Ha habido un momento que se ha unido siempre la aristocracia con la nobleza y en estos momentos la nobleza es una cosa y la aristocracia es otra. El gobierno de los elegidos está en la banca. Está en la... Yo claro, no he dicho... La aristocracia en este momento es burguesa, no es... ¿no? Sí. Bueno, la nobleza es un concepto más restringido. Mucho más restringido. Que nobilis viene de nosco, de ser conocido. Exactamente. De ser conocido, de ser reconocido por los hechos de uno y por los hechos de sus antepasados. Lo que ocurre es que ahora ese conocimiento es irrelevante. ¿Cuál es el conocimiento relevante? El conocimiento de la publicidad de los medios. Entonces lo que ocurre ahora es que la nobleza ha quedado destruida porque el conocimiento que se busca es el conocimiento de los medios de comunicación. Pero ahora mismo, Belén Esteban es aristócrata
y el duque de Medina Sidonia, que no lo conocerá bien, es simplemente un noble. Y toda la, recua de ministros. Exactamente. Esta es la aristocracia de hoy. Políticos que aprobaron malamente una carrera que jamás han tenido. Y Esquilache, o Florida Blanca, es Basile. El señor que viene de Italia a llenar, Dalmacio, a de tienes que hacer una aportación naturalmente a toda esta polémica que se ha planteado. Yo diría, en primer lugar, la doctrina de la legitimidad de Mark Weber es muy discutible. La legitimidad racional, que es la democrática, no es legitimidad, es justificación. Las otras dos pueden ser legitimidad en cuanto tocan el tema de la verdad, de la moral. Pueden ser legitimaciones morales o no. Entonces, yo diría que el problema capital de la política es el de la ley de hierro de la oligarquía. Todo gobierno es siempre oligárquico o tiende a ser oligárquico. Y el problema, entonces, es cómo deja de ser oligárquico. La manera plena de que deje de ser oligárquico es mediante la libertad política. Si toda persona, esto va a partir históricamente, es verdad, que hay otro problema, bueno, no lo menciono. Si todo hombre es libre, una de las dimensiones de la libertad es la libertad política. Es decir, poder elegir a los gobernantes, poder controlarlos, poder ocupar todas las magistraturas, si es designado para ello, etc. Entonces, desde el punto de vista de la libertad política, la fórmula correcta sería lo que ya es la res pública, el cuidar la res pública, que república también se entiende a veces mal. No es la república romana o la república de que habla Cervantes, o también se entiende mal. La república es un concepto moral en el sentido de que es un fruto de la libertad política de todos. Y el problema eterno de la historia del pensamiento político occidental es la lucha entre la ley de hierro de la oligarquía y la ley y el principio de la libertad política. La libertad política puede existir más o menos. Por ejemplo, con el cristianismo hay una cosa ya antes, que hay un problema con la monarquía. La monarquía absoluta ha embrollado todas las ideas sobre la monarquía. Es un concepto típicamente europeo, pero ha embrollado todo. Entre otras razones, porque se mezcla ahí la unión de la Iglesia y el Estado, etcétera, etcétera. Que hay otro problema también, me refiero a Europa, no me voy a hacer un recorrido. Todos los problemas capitales, políticos de Europa, los ha planteado la Iglesia. Lo cual no quiere decir que la Iglesia... Que sea culpable de eso, los ha padecido en buena medida. Bueno, pero quiere decir que los plantea incluso la existencia de la Iglesia. Es el tema de los dos poderes. Mejor dicho, de la autoridad espiritual y la autoridad y el poder temporal. Que es el tema capital de la política. Y eso lo ha planteado la monarquía absoluta porque liga los dos poderes, la famosa alianza del trono y del altar. La Iglesia es una monarquía, Dalmacio. ¿Perdón? La Iglesia es una monarquía. Electiva, pero monarquía. Sí. No, bueno, pero cuidado. Electiva, pero monarquía. Anteriormente, es decir, el cristianismo, el problema del laicismo. El laicismo es la desmitificación de lo político, la desacralización de la política. Si se desacraliza la política, entonces cae por su base la única justificación posible, se quiera o no, guste o no guste. Otra cosa son las cuestiones de oportunidad. La única justificación y legitimación de la monarquía es el derecho divino de los reyes. La única. No, Dalmacio. Monarquía como hereditaria. El fundamento religioso del poder monárquico, que no es el derecho divino de los reyes. Claro. El derecho divino de los reyes es una derivación protestante que degenera el concepto clásico de la sacralidad del poder monárquico. Me he explicado mal. Ese es el... protestante, pagano, protestante. No, protestante, Dalmacio. No, pagano, el protestantismo lo remacha. Hoy en día, las monarquías del subsidiario de Europa son todas protestantes, menos la belga, que es católica, pero que eso hace un papel, porque si no, belga y Bélgica se deshace. Sin duda. Y la nuestra, curiosamente. Pero, mira, es lo que sirve de unión a... La monarquía tiene dos fundamentos de legitimidad clarísimo. Tres. El primero, el mando de uno, porque no puede no mandar uno. Claro, esto lo dice Aristóteles, pero con claridad. Y es inevitable, no puede no mandar uno. Este uno puede mandar rodeado de otros, pero primer fundamento. Segundo fundamento, el mando de uno con dimensión sacral. La sacralidad.
Y este segundo fundamento está conectado con el tercero, que es el fundamento familiar. Es decir, la legitimidad familiar está ligado con las formas de gobierno. ¿Qué es la monarquía? Una sociedad constituida por familias, regida por una familia. ¿Qué es la aristocracia en el sentido antiguo? Es una sociedad en la que en una parte de la sociedad hay familias constituidas con peso político y otra parte de la sociedad, la familia ha perdido el peso político. ¿Qué es la democracia? Una sociedad individualista en la que la familia ha perdido el peso político. Si nosotros juntamos el mando de uno, si nosotros juntamos la dimensión familiar, de legitimidad familiar, y si nosotros juntamos el origen divino del poder, con estos tres elementos tenemos la justificación de la monarquía. Tenemos que terminar ya esto. Pedro, una breve intervención y cerramos este primer bloque. No, yo luego, al hilo de la intervención de Alfonso, si me lo permite, en el siguiente bloque, voy a tratar de contestarle cuáles son las razones prácticas por las que yo recuerdo las bondades de la monarquía parlamentaria presente. Pero, al hilo de lo que comentaba Miguel Ayuso, la teoría de las formas políticas desde los pensamientos más clásicos pues es un deleite intelectual, pero creo que la reflexión política constitucional de España es una reflexión mucho más apegada a la realidad, mucho más prosaica y mucho más pragmática. Yo creo que hoy nadie discute que en un Estado moderno la forma de organizarse es la forma de gobierno democrática. Creo que nadie discute que el principio de separación de poderes es uno de los baluartes de un régimen constitucional, y creo que nadie discute que el intangible de los derechos y libertades fundamentales de la persona es el contenido axiológico, vamos a llamar, de las constituciones. Esta es la impronta del Estado, del régimen constitucional y del Estado de la modernidad. Pero eso como es una prohibición de preguntar. No, perdón. Y como es el principio de carácter democrático, evidentemente no estamos ante el principio monárquico. Lo que sucede es que yo creo que la monarquía es, faltaría más, una institución, en el sentido más respetuoso del término, camaleónica, que es capaz de transformarse al hilo del transcurso del tiempo con determinados perfiles. ¿Qué tiene que ver la monarquía visigótica española, que era electiva, por ejemplo, con la monarquía hispánica del siglo XVI o XVII, con la monarquía de Luis XIV, con la monarquía, como decía, orleanista, o con la monarquía de Alfonso XII, con la monarquía de don Juan Carlos? Si entendemos que para que hablemos de monarquía tiene que haber un principio monárquico clásico, claro que no estamos ante una monarquía, pero nadie dudaría que en España estamos gobernados felizmente por una monarquía constitucional. Precisamente, Pedro, perdona que te interrumpa, de la evolución de esta monarquía española vamos a hablar en nuestro segundo bloque. En un minuto estamos de nuevo con usted. Mientras escuchaba a mis contertulios hablar del principio monárquico, del principio democrático, etcétera, etcétera, se me ha ocurrido una anécdota muy malvada de Agustín de Foxá, un escritor al que hemos citado ya en alguna ocasión en este programa. Estaba Agustín de Foxá dando una conferencia en alguna república hispanoamericana sobre el siglo de oro español, y en un momento determinado dice: entonces los españoles morían por su rey. Y alguien en el público, muy cabreado, se levanta y dice: pues nosotros aquí morimos por la democracia. A lo que Agustín de Foxá respondió: ya, pero eso es como morir por el sistema métrico decimal. Es una anécdota de aquel ironista terrible que era Agustín de Foxá. Nos va a introducir ahora María Cárcava en el asunto de la monarquía como elemento constitutivo de la historia de España. El principio monárquico es consustancial a la formación misma de España y a su organización política. Ha sido desde tiempos inmemoriales, muy anteriores a la creación del Estado moderno, el principio de legitimación última de cualquier régimen que haya aspirado al establecimiento de un mínimo de convivencia entre españoles. Desde la época visigótica, los pueblos hispánicos han marchado por la senda de la monarquía. Una monarquía que en la tradición española no fue absoluta, sino con los diversos estamentos debidamente representados en cortes o estados generales y con el rey jurando el fuero de sus súbditos. Desde que se consumara la unión dinástica de los reinos peninsulares a través del matrimonio de los reyes católicos Isabel y Fernando, la monarquía ha mantenido su continuidad
con dos únicas excepciones, el brevísimo periodo entre 1873 y 1874 de la Primera República y otro más extenso iniciado con la proclamación de la Segunda República en 1931 y continuado tras una cruenta guerra civil por el régimen franquista que se alargaría hasta 1975. Los lapsos republicanos han sido ambos periodos de profunda inestabilidad política y fuerte división social. La monarquía española, que ha vivido también momentos de agitación y hasta de disputas dinásticas, recordemos la guerra de sucesión tras la muerte de Carlos II en 1700 o las sucesivas guerras carlistas, ha probado, sin embargo, a lo largo de la historia, su capacidad de integración basada en la especial relación que la corona entabla con sus súbditos, superadora de diferencias y privilegios, que ha permitido a los españoles de las más diversas épocas reconocer en su rey al garante último de su dignidad. Este carácter integrador de la institución monárquica permitió la superación del feudalismo, la convivencia pacífica de los distintos pueblos de España y posteriormente la alianza de la corona con las fuerzas liberales que habían visto en el antiguo régimen un obstáculo para la modernización de España. Que el principio monárquico es consustancial a España lo demuestra, por ejemplo, que el general Prim, tras la revolución de 1868, estableciera como forma de gobierno la monarquía constitucional, importando un rey extranjero, Amadeo de Saboya, y tratando de fundar una nueva dinastía compatible con los principios democráticos. Pero ¿cómo habría sido la historia de España si hubieran triunfado las tentativas republicanas? ¿Se habría desmantelado el Estado? ¿Seríamos una agregación de reinos de taifas o, por el contrario, habíamos hallado un fundamento firme en nuestra convivencia? Don Alfonso Usía. Yo creo que siguiendo la figura metafórica que ha hecho Pedro de la adaptación camaleónica de la monarquía, yo creo que la monarquía también es una consecuencia. Digo, estamos hablando de la monarquía del siglo XX. Pero de adaptación napoleónica no habrá sido la... camaleónica. No. También del desarrollo de los derechos humanos, del humanismo cristiano, de todo lo que en este momento conforma nuestra sociedad, el mundo occidental. Es decir, ahora mismo, pensar que una nación árabe puede ser democrática es una quimera, es absolutamente imposible. Es decir, en el concepto del propio ciudadano de cualquier nación árabe, la democracia es imposible porque, entre otras cosas, se lo impide su propia religión. Se lo impide la religión. Claro, comparar la monarquía española con la monarquía marroquí es como... Pues como comparar, como ha desaparecido, se puede decir, al Corte Inglés con Sepu. Es decir, no tiene otra distinción. No se puede hablar nunca de monarquías ni se puede hablar de repúblicas, sino de países civilizados y países no civilizados. Países con derechos humanos y países sin derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay distinción. España, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Noruega, Suecia, son países que están todos en el mismo bloque y yo creo que lo que menos interviene es que sean repúblicas o que sean... Pero quizá sean, el elemento distintivo de todos esos países, aunque elemento reducido a escombros y convenientemente humillado y pisoteado, distintivo de esos otros países que tú dices, no lo has mencionado. No es la civilización, porque civilizados están a su manera, ni son los derechos humanos, que no dejan de ser una creación muy reciente. El elemento es el cristianismo. El cristianismo, exactamente. el elemento de unión es que son países post-cristianos. Post-cristianos. Son países post-cristianos. Exactamente. Post-cristianos y que han desarrollado el cristianismo. Es decir, yo creo que eso es... Y lo han traicionado. Han desarrollado en un momento... Claro, sin embargo, lo que les ha permitido ser lo que han sido, efectivamente, son países también que lo están traicionando, ese legado, ¿no? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Pero claro, yo en la discusión monarquía-república, sinceramente, en estos momentos no la veo. Hay que ver democracia, libertad, derechos humanos, o falta de libertad, falta de derechos humanos y autoritarismo. Pero no, es que no, democracia, es que, libertad, derechos humanos, quiere decir todo y no quiere decir nada. ¿Qué es democracia?
Es decir, es que democracia es una forma de gobierno, es decir, una forma de elegir a los gobernantes. O democracia es una especie de ideología totalitaria que implica una ética determinada, que es la ética de la corrección política, de la que nos estamos enterando estos últimos años, por cierto, en qué se va concretando. Tienes también ahí razón, Miguel. Claro, que derechos humanos, ¿qué son? Es decir, yo huiría un poco de esa sumaria consideración de que hay países democráticos y países no. Yo entraría a discutir, si vamos a discutir la conexión. Electivos son electivos, ¿no? Digamos, pero es que nunca se negó, ni por la doctrina clásica ni por la doctrina de la Iglesia, que el principio electivo era un principio que, sometido a la ley natural y a la ley divina, podía tener su campo de acción dentro de una comunidad política rectamente constituida. Más aún que sin un principio de consentimiento por parte del pueblo respecto del gobierno, no había verdadero poder legítimo. Pero de ahí a pretender que el pueblo, digamos, que la voluntad popular o que cualquier voluntad es el constitutivo de la legitimidad y el fundamento del orden, eso es lo que yo rechazo, pero que yo lo rechace no vale nada. Lo que vale es que lo ha rechazado la doctrina de la Iglesia de un modo perenne. El problema es si hay una verdad política o no. Ese es el problema. ¿La democracia es la verdad o es un régimen de opinión? Si es un régimen de opinión, no hay una verdad democrática en ese sentido. Únicamente la democracia habla de verdad cuando pone como principio de sí misma la libertad política. Es únicamente. Si no, la democracia no es más que una religión, como se utiliza hoy, sentimientos religiosos, bandido y demás, pero la democracia. Sí. Por eso decía yo que no es más que una forma de justificación, justificación un poco violenta. Hombre, a veces un disfraz mal puesto, porque todos los países comunistas, tiránicos, socialistas, siempre se ponían el democrático. Sí. Todos eran democráticos. Claro. Y la India es una gran democracia, etcétera, etcétera. Pedro. Yo, si me permite retomar lo que decía Alfonso, por intentar apegar la discusión a lo que creo que a la gente de la España de este siglo le interesa, y es si le preguntasen a un ciudadano español de hoy qué ventajas hay para mantener el régimen de monarquía parlamentaria frente a otra alternativa, que creo que es la discusión que no digo que exclusiva, pero sí creo que mayoritariamente interesaría por lo menos a mi hijo que tiene 22 años, pues creo que se pueden dar algunas argumentaciones que, si quieres, muy rápidamente yo te argumentaría y pondría encima de la mesa, más allá de ir a una reflexión teórica que me parece extraordinariamente interesante al hilo de un maestro como es Dalmacio Nero y de un querido amigo como es Pinochet. Y yo muy rápidamente le diría a un estudiante de Derecho Constitucional por qué creo que la monarquía parlamentaria para la España de hoy es la mejor de las formas políticas. Primero, porque yo creo que la diferencia actual no es entre monarquías y repúblicas, creo que es entre regímenes autocráticos y democráticos. Y los regímenes que son constitucionales, esto es, que el principio de soberanía es una soberanía popular, que se recoge el principio de separación de poderes, que hay protección de los derechos fundamentales, se rastrea tanto en las monarquías como en las repúblicas. No creo que los ingleses o los holandeses tengan nada que envidiarle ni a los franceses ni a los norteamericanos. El concepto de régimen parlamentario aparece en Gran Bretaña y es un país durante muchísimos años que se ha visto ejemplo como los que son los valores de la democracia liberal. Aquí lo que es importante es que efectivamente se reconozcan estos intangibles políticos y constitucionales. Y el tema de la democracia a través de la república o el tema de la monarquía no forma ya parte de una forma de Estado, sino de una manera de organizar el gobierno. Segunda razón, en mi opinión, importante. Cuando las cosas funcionan y funcionan bien, solo los países que se quieren suicidar se replantean cada 40 o 50 años cómo se quieren organizar políticamente. Si hemos tenido dos experiencias republicanas que han sido, como decía Alfonso, verdaderamente catastróficas. La monarquía parlamentaria ha funcionado, yo creo que razonablemente bien en estos años. Hemos sido capaces de construir, con todas las deficiencias, estas bondades que se llaman de la España constitucional. No tiene mucho sentido que cuando las cosas funcionan razonablemente nos vayamos a replantear los mismos orígenes de la forma de organización política. Yo no creo que ningún inglés, ningún francés esté planteando si hay que volver a los tiempos de Cromwell o hay que volver a los tiempos de la Revolución Francesa. Los pueblos inteligentes como el mío, y yo soy orgulloso de ser español, miran hacia adelante. En tercer lugar, yo creo que una monarquía parlamentaria es una monarquía que, como decía Alfonso, tiene gran importancia en la España constitucional. La Constitución lo dice. El rey es el jefe del Estado,
símbolo de su unidad y permanencia. Y en un país tan descentralizado políticamente, ser capaz de tener un centro de imputación único es una circunstancia muy relevante. Se señalaba antes, quizás una de las razones por las que Bélgica sigue funcionando es porque el rey de los belgas sigue siendo todavía el rey de los belgas, de los flamencos y de los balones. Y esto en España, como se decía antes, tiene una importancia extraordinaria. Cuarta razón, si nos dicen sistemáticamente que las opiniones del CIS, la monarquía es la institución mejor valorada de todas las instituciones, no tiene mucho sentido, parece ser, que nos vayamos a replantear como un juego de laboratorio si ponemos patas arriba al sistema para entretenimientos académicos de letrados o de profesores de universidad. Y por último, hay una razón que también se desconoce y se dice, en contra de lo que se argumenta torticeramente, la monarquía es una forma de gobierno extraordinariamente económica. Y barata. Extraordinariamente barata. Yo no sé ahora mismo cuál debe ser la cantidad exacta en los presupuestos generales del Estado, pero estará sobre 8,5 millones, 9 millones de euros en conjunto. Es algo así como 10 veces más barato de lo que sucede en Francia y como 25 veces más barato de lo que supone en Italia. Pero quizá el criterio económico no me resulta válido. No, pero quiero decir que se dice bastante. Yo creo que una forma de gobierno, aunque sea carísima, si es buena, es la mejor, quiero decir. Sin duda. Pero me parece un elemento complementario, porque se dice, bueno, aparte de estas razones que yo creo que son las de peso, se dice, bueno, pero es que además es cara. Pues mire usted, señor, no es cara, no es verdad que sea. Pero es un argumento muy demagógico. Sí, muy demagógico. No, ya. La monarquía, tal. Has dicho cosas muy interesantes, pero has dicho dos cosas en las que yo te introduciría una leve corrección. Primero, tú has hablado de los intangibles, es decir, la necesidad que las sociedades tienen de reconocer unos intangibles. El problema es que yo creo que las sociedades democráticas han entrado en una fase en la que ya no reconocen ningún intangible, en donde la soberanía popular revelada ya considera que cualquier cosa puede ser borrada del mapa mediante un puro ejercicio de voluntad. Esto creo que es un problema de las sociedades occidentales en estos momentos grave. Pero ni siquiera colectivo, Juan Manuel. Es que es en este momento el problema es la disolución del concepto de bien público, que ya no es el bien común, que ya era un subrogado miserable, en un puro bien privado. Es decir, en la persecución es una especie de orden político-jurídico modular. Cada uno va construyendo a la carta las cosas según le interesa, en un sistema en el que la concepción de la libertad negativa lleva a que cada uno hace lo que quiere hasta que no choque con otro obstáculo, ¿no? Y estos obstáculos cada vez son menores. Por eso digo, en la fase débil del Estado constitucional, lo que tú dices es acertadísimo, y más aún todavía que en una fase anterior a la que se podría aplicar lo que le objetabas, creo que con razón, a Pedro. Esta es una característica, sí, grave de nuestro tiempo, ¿eh? Porque yo ahora mismo me doy cuenta que, bueno, que es que se discute todo, es decir, es evidente, por ejemplo, que nuestro sistema, nuestro régimen constitucional considera un intangible que las leyes están sometidas a una revisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo hemos visto cómo esto la sociedad catalana se rebelaba contra ello, no lo admitía. No admitía que un Tribunal Constitucional pudiera enjuiciar el encaje de una ley en el... No, ni más, hay desobediencia. Hay desobediencia efectiva, más allá que formalmente se disfrace. Esto es muy duro. Y luego hay una cosa en la que yo creo que no debemos caer en la complacencia. Yo creo que la desafección hacia la monarquía crece en la sociedad española. Creo, sinceramente, que crece. Y yo diré más. Yo creo que no es ámbitos, un problema. Ámbitos intelectuales y políticos... personas cortesanas, personas que acuden a las invitaciones de los monarcas, personas que menudean en los, pues en las recepciones y demás. Son los socialistas. Bueno, o allegados, o progres de derechas. Luego, esta gente, una vez que ha abandonado el palacio... yo esto lo digo porque, bueno, hablas con este tipo de gente, ¿no? Que a fin de cuentas es la gente que va marcando la opinión pública en este país. Se ríen de la monarquía, se ríen de los reyes. Sí. Esta es una realidad. Es decir, yo creo que este fenómeno no lo podemos desconocer. Se orinan del esnovismo por dar la mano al rey. Mira, vamos, sí, a ver, aquí sí, hay una cosa muy rara. Aquí hay una cosa... Sigue Alfonso y luego Dalmacio. Yo creo que la desafección que tú dices progresiva de la monarquía... Eso es una cuestión de unas encuestas que no sé de dónde, por dónde aparece, ni quién lo decide. No, es que hay una desafección que va creciendo. Yo no sé, a mí nunca me han preguntado si estoy de acuerdo con la monarquía o no. Y además, si me lo preguntaran, a lo mejor
contestaría en blanco. Cuidado. Vamos a ver. Yo creo que esa desafección progresiva no existe. Pedro acaba de recordar que cuando se hace una encuesta realmente grande, la monarquía, la corona, lo que significa la corona, tiene el 75, el 80% de la aprobación de los encuestados, de la ciudadanía. Que hay un esnobismo, exactamente, un esnobismo intelectual para decir que uno no es monárquico. Pues sí, yo creo. Pero es que si tú me preguntas si yo soy monárquico, yo no sé qué contestarte en estos momentos. Yo lo que soy es una persona, un ciudadano normal, que cumple con sus obligaciones impositivas, que es libre, que respeta la opinión de los demás, que vive en un país libre y con los derechos humanos, que puedo seguir ejerciendo y acudiendo a la iglesia cuando yo quiero y cumpliendo con mis convicciones religiosas. Bueno, depende a qué iglesia. Si es a la capilla de la Universidad de Barcelona, no puedes acudir. Bueno, si es a la iglesia de la Basílica del Valle de los Caídos, tampoco. Bueno, cuidado, ¿eh? O sea, no a todas las iglesias. Y eso lo representa un jefe de Estado, un rey, que por ahora me ha garantizado todo eso. Y entonces, pues me dice, ¿usted es monárquico? Pues sí. ¿Usted no es monárquico? Pues yo no sé explicar realmente cuáles son las ventajas de la monarquía. Yo respeto exactamente igual las fórmulas republicanas. Lo que pasa es que vivo en un país libre y por lo tanto estoy agradecido. O sea, que aquí el único monárquico. Dos últimas intervenciones, Dalmacio y Miguel Ayuso. Dalmacio tendría los hechos. Se ha mencionado ahí el desprecio a la monarquía o por lo menos indiferencia, etcétera. Hay que no olvidar una cosa. La legitimidad de la monarquía en parte es tradicional, como en Inglaterra o como en los países protestantes, etc. Sin embargo, la Revolución Francesa quiso partir del año cero. Hay una lucha contra las tradiciones y contra el sentido común que está en la calle todos los días. Dicho esto, eso tiene que ver con la situación, aunque yo pensaba que íbamos a centrarnos en la monarquía en general, pero estamos ya en España. Pero yo creo que el problema de la monarquía en España no hay que desconectarlo de lo que está pasando mundialmente en el mundo occidental, que es el nuestro, aunque también tiene que ver con el otro. Hoy en día estamos viendo, con motivo de la crisis económica, que las oligarquías dominantes, que son todas socialdemócratas, directa o indirectamente, más o menos, que son las políticas con manejo del crédito, etcétera, por lo que sea, han casado todo esto aliadas con las oligarquías financieras y económicas y apoyadas por las mediáticas, que dependen de ellos, han causado una crisis. En este momento, Europa, concretamente, está en una situación prerrevolucionaria. ¿Aparecerá la revolución o la contrarrevolución o lo que sea? O no, pero lo está. Las clases medias, que están pagando todos los gastos, se dan cuenta de eso. Y en la situación concreta de España yo diría dos cosas. En primer lugar, la monarquía actual no es una restauración, es una instauración. La instauró el general Franco, por los motivos que sea, y gracias a eso, creo yo, existe la monarquía. Y se restauró con la renuncia de don Juan. ¿Perdón? Y se restauró con... Pero eso es un acto interno... Acto interno familiar. Concluye. Luego en el último bloque vais a tener oportunidad de seguir con este asunto. Familiar, termina. Todas las autoridades. Alfonso, luego en el tercer bloque vamos a tener oportunidad de seguir con este asunto. Yo lo llamo restauración. Entonces, la legitimidad, en principio, por lo menos, es de origen franquista. Sin embargo, la ley de la memoria histórica se renuncia a la legitimidad franquista de origen. Con lo cual se queda sin ninguna legitimidad de origen. Se queda flotando en la nada, únicamente sobre la voluntad de poder, diría Nietzsche. Pero es que entonces hay la legitimidad de ejercicio. Sin entrar ahora, no se trata de dar simplemente los hechos. ¿Qué ocurre con el pueblo? El pueblo ya ni siquiera se reproduce físicamente. Hay que importar inmigrantes, sintéticamente. ¿Qué ocurre con la sociedad? La sociedad está completamente desconcertada, desorientada, no hay más que, encanallada, si queremos decirlo así. ¿Qué ocurre con la nación?
el presidente del gobierno, que es un producto de este sistema, ha dicho claramente que no sabe que es una nación. Y eso le está pasando a mucha gente. Sí, ¿qué ocurre con el Estado? El Estado, enmarcado en eso que decía antes, no es más que un tinglado de negocios, de las oligarquías políticas, financieras, sindicales, económicas, mediáticas, etc. ¿Qué ocurre con el gobierno? El gobierno parece que va a conseguir por fin la cuadratura del círculo, el deseo de todo gobierno, de que es prohibir todo menos lo que a él le convenga o le interese. Y sobre eso se asienta la monarquía, me parece que es un castillo de naipes. Eso lo sé. Bueno, después de este cuadro desolador, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Tendrá luego la palabra Miguel Ayuso, el primero en nuestro tercer bloque. En un segundo estamos con todos ustedes. Como ven, hoy nuestros invitados están un tanto levantiscos o revoltosos, están queriéndose anticipar. Ahora, cuando hablaba de Dalmacio Negro, de la restauración o reinstauración de la monarquía, inmediatamente Alfonso Uxía quiso interrumpirle, pero Alfonso Uxía, al igual que todos nuestros invitados, van a tener ocasión de hablar de este y otros asuntos referidos al reinado de Juan Carlos Primero, María Cárcava nos introduce en el asunto. El régimen del general Franco nunca dejó de evocar, aunque fuera de forma confusa, la monarquía como clave última de la Constitución de España. El 22 de julio de 1969, Francisco Franco, de acuerdo con la Ley de Sucesión de 1947, designaba como sucesor a Juan Carlos de Borbón. Pero la monarquía reinstaurada en 1975 no tenía su origen en el régimen anterior, sino en un principio monárquico consustancial a la formación misma de España. El 22 de noviembre de 1975 tenía lugar el acto de coronación del príncipe Juan Carlos en las Cortes. El nuevo monarca, consciente de que la restauración de la monarquía, una vez fallecido Franco, llevaba aparejado el reconocimiento de las libertades públicas, apuntaba en el discurso que inauguraba su reinado. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno. Nuestro futuro se basará en un efectivo consenso nacional. Tras la ceremonia, don Juan Carlos asumía las funciones de jefe de Estado con tan solo 38 años. Con él volvía el reinado de los Borbones a España. Y con la entronización de Juan Carlos I empezaron a sucederse una serie de cambios políticos y transformaciones sociales que hoy conocemos con el nombre de transición. En mayo de 1977, el padre del rey, don Juan, conde de Barcelona, renunciaba a sus derechos dinásticos en beneficio de su hijo. En noviembre del mismo año, don Felipe, hijo de Juan Carlos, se convertía en el heredero de la corona. Y un año más tarde, en diciembre de 1978, se promulgaba la Constitución Española, votada previamente en referéndum general. En el título preliminar de la misma se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Al rey, símbolo de unidad y permanencia de la nación española, le corresponde la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, el mando de las Fuerzas Armadas y las funciones que le atribuye expresamente la Constitución, entre las que figuran sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes, convocar elecciones, proponer el candidato a la presidencia del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno. Funciones que algunos consideran insuficientes y otros, en cambio, excesivas, porque el debate sobre la mejor forma de gobierno parece no cesar nunca. Y como lo prometido es deuda, Miguel Ayuso tiene la palabra. Bueno, ¿cuántas cosas han quedado por ahí? Hoy puedes No. Puedes recoger la que tú desees. Voy a intentar agarrarlo directamente donde ha quedado, ¿no?
con una breve con un breve punto de partida. Yo cuando era joven, Eugenio Vegas Latapié, a quien debe mucho que el pensamiento monárquico que permaneciera vivo durante la República y inmediatamente después de la guerra, y que fue uno de mis maestros, me obligó a leer La reforma moral e intelectual en Francia de Renan. A mí me sorprendió mucho porque era el autor de La vida de Jesús, Vida blasfema, que había estado en el índice, pero cuando leí este libro, que es un libro muy interesante de teoría política, hay un momento en el que Renan dice que la doctrina de la monarquía hereditaria es tan profunda que no está al alcance de cualquiera. Esto me evocaba un poco la retaila de cosas que ha dicho muy interesantes Pedro González Trevijano al hilo de cuáles son elementos concretos, significativos del valor de la monarquía hoy. Y yo me permitiría, sin entrar a analizarlos todos, con algunos concuerdo, con otros no, pero sustancialmente es una exposición sucinta y ejemplar en su esquematismo, yo diría que la mayor parte de esos elementos no son por parlamentaria, sino por monarquía. La monarquía tiene en sí, por su carácter tradicional y por su carácter y por su origen religioso, hoy he olvidado completamente, faltaría más, pero por todo ello tiene una serie de elementos que se actualizan siempre. Por eso un amigo mío que odia a los ingleses dice que los ingleses son tan perversos que no merecerían tener ni siquiera ese simulacro de monarquía que tienen. Yo no sé si no se nos podría alguien que odiara a los españoles decir algo parecido. Bueno, pero vamos al tema de la transición política. Vamos a ver, la transición política ha sido definida como reforma política. Y en un proceso de reforma, al final del proceso, están presentes los principios fundamentales que se encuentran en el origen. Si no, no es reforma. Y los conceptos de reforma y ruptura, lógicamente, son contradictorios. No cabe una reforma rupturista o una ruptura reformista. Son conceptos contradictorios, antitéticos. Ya sé que Antonio Fontán se sacó de la manga una cosa de no, esto no ha sido ni reforma ni ruptura, ha sido cambio. Bueno, eso es un juego, pero si estamos hablando seriamente, como en conceptos jurídicos, o estamos en presencia de una reforma o estamos en presencia de una ruptura. Si estamos en presencia de una reforma, que es lo que ocurrió, los principios fundamentales del llamado Estado del 18 de julio, que son los que están en el origen de ese proceso, a través de una ley que se llama para la reforma política, para, que no constituye la reforma política, porque es para, y que se edita como octava ley fundamental, concluye a través de unas pseudo-cortes constituyentes, porque no estaban convocadas como tales, y Fraga lo dijo en un artículo en el ABC en abril del 77, después corrigió en junio, en otro artículo en tercera página de ABC, pero en fin, dejemos a Fraga en paz. Entonces el proceso, si al final no se reconocen los elementos del inicio, es que no es reforma, es que es ruptura. Pero si se ha presentado como reforma lo que es ruptura, o bien el producto final es nulo, la Constitución española es nula de pleno derecho, cosa que desde el punto de vista del derecho positivo, en un análisis exhaustivo, así sería, o bien por el contrario se ha producido un engaño a los españoles. Entonces vámonos. Que es la mejor simplificación y ejemplificación de este proceso. Ahora bien, este proceso, con todas sus ramificaciones, si lo trasladamos al problema que estamos abordando, tendríamos que concluir que Juan Carlos no juró la Constitución, como hizo Amadeo de Saboya cuando Prim fue a buscarlo, antes se nos recordaba, en función de que hasta que no jurara no se convertía en rey, sino que sancionó en virtud de poderes anteriores. Y esos poderes anteriores, desde el punto de vista jurídico, no son otros General Franco. Es decir, que en este punto estamos, desde el punto de vista formal, ante una verdadera instauración. El acto de mayo del 77 es un acto que produjo efectos internos en el interior de la familia. No me digas que produjo efectos internos, sí, porque si no hubiera sido una cosa familiar. Mira, no, tú lo no, pero es que haya autoridades, que haya autoridades presentes, no cambia la naturaleza jurídica. Aparte que hay que ser más breve. Hay que ser más breve, hay que contar las cosas con un poquito más de síntesis, porque tu sabiduría demanda la brevedad. Pues no, te agradezco mucho que me llames sabio. No, yo lo que te, no, no. En el momento en que don Juan renuncia, mira, el rey estaba... ¿Quién estaba en tu teoría? El gobierno de Adolfo Suárez, que venía todo del franquismo. No hace falta la legitimación histórica, porque esto es una instauración. No, Juan Carlos no estaba tan de acuerdo. Entonces se empieza a hacer una se empieza a discutir dónde se renuncia.
Tierro Galván, Joaquín Satrústegui, un grupo de parlamentarios, dicen que en una sesión parlamentaria de Congreso y Senado. Posteriormente, en el Salón del Trono, en el Palacio Real. Todo le parecía mal a Adolfo Suárez, que estaba en tu teoría. Es decir, que no, porque todo esto nos viene de Franco. Y no, el rey quería que todo viniera también de esa cosa que se llama la historia y la dinastía. Posteriormente, don Juan elige la cubierta del Dédalo y que la renuncia fuera a 10 millas, salida de Cartagena, rumbo a Marsella, que es por donde salió su padre. También se lo niega. Entonces yo le dije un día, señor, le van a hacer renunciar en un restaurante, en un privado de jockey. Y me dijo, espero que no, porque estos cabrones me pueden hacer pagar encima la factura. No. Aquel acto tuvo una importancia institucional histórica muchísimo más importante de la que tú le concedes. Y no fue en absoluto un acto privado. Se quiso quitarle importancia dándole el aspecto de un acto privado. No asistió el presidente del gobierno. Adolfo Suárez venía del franquismo puro y duro. Y entonces solo asistió el ministro de Justicia como notario mayor del reino para ratificarlo. Y se le quiso quitar importancia. Pero en este momento el rey es lo que es gracias a ese acto. Yo te agradezco que con tanta brevedad no hayas contestado a lo que yo había planteado. ¿Qué has planteado tú? Desde el punto de vista político-jurídico, es decir, desde el punto de vista del derecho público, del derecho positivo, ¿cuál es el valor de ese acto? Pues hombre, ¿qué repercusión tuvo en el proceso de la transición? Ninguno. La legitimación histórica. No, no. Nada ¿y eso más y dónde, nada dónde sale? Nada más y nada menos. ¿Dónde emerge eso? Eso es la nación. A mí, yo no sé. ¿Habías pedido la palabra? Dalmacio. No, tú también. Pedro, primero tú y luego Dalmacio. Si me permites muy rápidamente, aquel modelo de los amigos, dos cosas. Yo no creo en la desafección hacia la monarquía. Las únicas encuestas que me importan son las del CIS y las cosas están encima de la mesa. Yo creo que la monarquía no debe despertar pasiones. Si despierta pasiones, malo. Prefiero el aburrimiento cotidiano de las instituciones asentadas, como decía Churchill. Segundo, la reflexión sobre que no vivimos el mejor momento de la España constitucional es obvio. No vivimos el mejor modelo. Está en entredicho el modelo territorial del Estado. Algunos ponen en entredicho el concepto de la nación española. Vemos que no se respetan las instituciones, empezando por quien tiene que respetarlos, y en ocasiones las sentencias de los jueces, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Crucial, no se respetan como debían de respetarse. Pero es un asunto que trasciende la forma de organización y responde a un momento político y concreto que va más allá de la problemática de la monarquía. Sé que esto es obvio y que lo quiere decir el entrevistador, pero me quedo tranquilo explicitando. Mi maestro, el profesor Esteban, cuando explicaba el tema de la implantación de la monarquía española, decía, hay dos grandes tesis. Los que entienden que hay una restauración y los que entienden que hay una instauración. Sin pretender ser novedoso, yo creo que estamos ante una reinstauración. Se producen los dos supuestos. Se produce el supuesto de la restauración al hilo de lo que puede ser el devenir del régimen del 18 de julio, pero se produce una instauración en un acto del conde de Barcelona que, en mi opinión, pero es una opinión personal, no tiene solo significación privada, tiene significación político-constitucional importante, refrenda, aunque se quiera ser sociológicamente o familiarmente, pues el don Juan Carlos legítimo heredero de la dinastía histórica. Pero lo que quiere decir que me interesa más en la línea anterior es, en España estamos viviendo un momento, en mi opinión, muy perverso, y es en el que los estudiantes, la sociedad civil, piensa dos cosas. Primera, que todo lo que es constitucionalmente posible es lo que hay que hacer. Y eso es un disparate. Lo que es constitucional es el marco de las reglas previas, que evidentemente hay que respetarlas, y eso hay que respetarlas para todas, pero luego la inteligencia consiste en hacer lo que se tiene que hacer. Yo soy rector de la Universidad Pública y por supuesto que puedo comprar mañana unos cuadros para decorar la Universidad Rey Juan Carlos. No iría a la cárcel por aquello, está dentro de la legalidad, pero es una irresponsabilidad política enorme. Yo me tengo que gastar en formación para mis alumnos, buenas instalaciones y buen profesorado. Y segundo, hay una estulticia generalizada que piensa que solo que es de elección democrática directa está santificado, no sé muy bien por qué, intangible, sacrosanto. Y es otro disparate. Las elecciones como forma de participación en el poder político, claro que tienen que existir, elecciones libres y periódicos. Ese es el arquetipo de un régimen democrático, con todas las disfunciones prácticas que quiera. Pero hay muchísimas instituciones que no son electivas y no lo pueden ser. Por ejemplo, el ejército. El señor que tiene que dirigir una batalla tiene que ser un oficial, tiene que ser un coronel, no puede ser un soldado. Los soldados no pueden elegir a los mariscales. Esto no se lo plantea nadie.
Pues es un supuesto en el que el criterio electivo no puede determinar el funcionamiento del ejército. La Iglesia, los españoles que somos católicos, aún sea, no elegimos directamente al Papa. Y nadie pone en entredicho cuál es la autoridad del Papa en un momento determinado. O la universidad. Está aquí dos profesores universitarios. Los alumnos no eligen a los catedráticos de universidad. Son los catedráticos los que inventan clases. Es un régimen. Todo se andará, Puede ser que todo se ande, pero es un régimen meritocrático. Es decir, no todo lo que es electivo es necesariamente bueno, ni todo lo que es constitucional es políticamente lo más conveniente. Dalmacio. No, yo quería decir, al hilo de lo que ha salido por ahí, pero has hablado de la Constitución, es que el problema es que no tenemos una Constitución tampoco. La Constitución es una carta otorgada, salió antes ya. No se convocaron unas cortes constituyentes, que se convoca a la nación, según el derecho político más elemental, se convoca a la nación a elegir unos representantes para una asamblea constituyente. Y aquí, ¿no?, se utilizaron las mismas que había, y además creo que la Constitución, luego le hicieron el señor Alvis Maltorell, dos constitucionalistas formidables, el ingeniero agrónomo señor Martorell y el señor Guerra, prácticamente le hicieron en unos comedores, y esa es la Constitución en que, por ejemplo, prohíbe el mandato imperativo, y entonces, según ella misma, suponiendo que sea Constitución, toda la legislación emanada de las Cortes es nula, de pleno derecho, por una razón elemental, porque si prohíbe el mandato imperativo, todos los diputados que votan allí votan por el mandato imperativo de su jefe, no libremente. O sea, que toda la legislación, desde el punto de vista del derecho constitucional, es absolutamente nula, toda la que se funda en la Constitución. Es así, parece risa. Yo admiro mucho al profesor Dalmacionero, que es un maestro de verdad, como decía el doctor Marañón, maestros son los que transmiten conocimiento, sabiduría y decencia, pero no comparto en absoluto el criterio. Yo creo que la Constitución Española de 1978 es una Constitución con mayúsculas, es una Constitución de verdad. Es verdad que el derecho, sin llegar a caer en la opción del uso alternativo del derecho, es un instrumento para gobernar, y lo que se trata es, por parte de los operadores políticos, no escribir magníficos tratados puristas de derecho constitucional, es dar solución a la convivencia de los ciudadanos. Y si uno coge, por ejemplo, la historia norteamericana, toda la teoría de los poderes implícitos que ha desarrollado el federalismo cooperativo está muy cogida en alfileres en la Constitución de 1787. Todo lo que fue la argumentación jurídica y política, por ejemplo, de Lincoln frente a la guerra de secesión, está muy cogida también por alfileres. Lo importante es que al final, en mi opinión, en Estados Unidos se estableció la idea de la unidad en que iban todo el territorio y se siguió funcionando para adelante. Yo creo que esto, en mi opinión, es importante. La Constitución se aprobó después de unas elecciones democráticas en 15 de junio de 1977, que no serían quizás las elecciones que se producirían después, pero se produjeron, y luego, en mi opinión, hay dos actuaciones fundamentales. Primero, tiene un contenido material, con todo lo que se quiera, de un principio de separación de poderes y con unos derechos y libertades fundamentales. Luego, es una Constitución en el sentido racional, normativo del término, y luego, muy importante, el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español sancionó mayoritariamente el texto constitucional que llegó a las Cortes Generales. Que podíamos articular que el modelo podía haber sido más purista, que se podía haber argumentado una convención constituyente, una asamblea nueva, pero igual nos teníamos que plantear que quizás hoy no estaríamos aquí. Porque yo creo que la inteligencia de la transición política fue hacer lo que era posible en ese momento. Y creo que se hizo lo que era inteligente. Y la ley para la reforma política se llama, en mi opinión, de forma perfecta, ley para la reforma política. Porque la ley para la reforma política es la Constitución de 1978. Miguel Ayuso. Pero a mí el proceso, en lo que a mí concierne, por intentar avanzar, pero cerrando un poquito en lo que a mí concierne, digo, este asunto, yo diría que el proceso histórico que más me recuerda a la transición política española es la revolución legal de 1933 de Hitler en Alemania para cancelar la Constitución de Weimar. Es el proceso más sencillo. Pero yo no quería dejar, y esto se va avanzando el tiempo, de abordar un tema muy delicado, que es el de verdaderamente el vaciamiento de las facultades del rey en la Constitución española a través de lo que es el mecanismo de la monarquía parlamentaria, que lo reduce a una especie de funcionario notarial. Que hace que dé fe de una serie de actos de otros poderes y que genera problemas muy serios, muy delicados, extraordinariamente serios, como se ha visto en Bélgica, como se ha visto en Luxemburgo y como se ha visto menos en España, cuando se han tenido que sancionar
leyes de despenalización del aborto, de legalización del aborto, de introducción del matrimonio homosexual o de introducción de la eutanasia, donde en Bélgica Balduino hizo una operación no muy elegante, la verdad, pero para salvar su conciencia, donde Enrique de Luxemburgo hizo una operación más elegante y donde el rey fue a ver al Papa. Aquí no hemos visto nada. El rey fue a ver al Papa 10 días antes de, y el Papa le dijo: cumpla usted con su deber. Y su deber es cumplir con la Constitución. Un consejo magnífico de una persona inteligente y con los pies en el suelo. Exactamente. Es decir, el rey fue personalmente a ver al Papa a pedirle un poco la venia. Yo te agradezco esta información muchísimo, que ignoraba. ¿Tienes certeza de eso? No, absoluta certeza. Tuvieron una larga conversación. El rey le expuso al Papa sus problemas de conciencia por la firma de esa ley, y el Papa le dijo: tiene usted que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Esto igual deja mejor la delicadeza de conciencia de Juan Carlos, pero quizá no deja tan bien la oportunidad política del Papa que da ese consejo. Si es brevísimo, tiene que ser muy breve, si no lo tenemos que dejar aquí. Discrepo lo que dice mi buen amigo. Yo creo que la monarquía parlamentaria supone conceptualmente lo que supone. Y creo que el suicidio de la monarquía es pretender darle competencias que no tiene. En una monarquía parlamentaria gobierna quien tiene que gobernar, que es el Poder Ejecutivo, ejerce el Poder Legislativo el Parlamento y los jueces dictan sus sentencias. ¿Qué le queda al rey? Lo que establece la Constitución: arbitrar, moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Por eso se dice: el rey disfruta de autoritas, pero carece de potestas, o el rey reina, pero no gobierna. Esta es la salvaguardia de la institución monárquica para los próximos años. Y en mi opinión, por lo menos, que puedo estar equivocado, poner en entredicho estos intangibles de la concepción de la monarquía parlamentaria supone apostar por un régimen que en los siglos siguientes no sería monarquía parlamentaria. Pues tenemos que despedir aquí. Este último tema ha sido muy interesante, indudablemente. Jesús nos dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que las vidas en gestación son de Dios, no del César. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los invitados que han estado hoy aquí. En apenas unos segundos les avanzamos el asunto que trataremos en Lágrimas en la Lluvia la próxima semana. En fin, María, ¿tú crees que los españoles nos pondremos de acuerdo alguna vez en algo? Pues yo creo que en la actualidad estamos tan devastados, tan destrozados, que imagino que solo nos podríamos poner de acuerdo en cosas muy superficiales, porque no nos gusta nada hablar de las cosas que realmente importan. Mientras nos quedemos en la tontería de bueno o malo, pues la verdad es que no creo que vayamos a levantar el país, Juan Manuel. Hay algo en lo que sí coincidimos, ahora que lo pienso, porque somos muy masoquistas. Algo en lo que sí coincidimos los españoles, por desgracia. ¿Y sabes en qué es? En aceptar y en hacer nuestra la leyenda negra. Todas esas mentiras, exageraciones y tópicos tergiversadores que nuestros enemigos han elaborado a partir de nuestra historia. La próxima semana dedicaremos nuestro programa a combatir ese cúmulo de falsedades que lamentablemente han llegado a arraigar en nuestro imaginario colectivo. Ilustraremos nuestro debate con una película que bebe directamente en las fuentes turbias de la leyenda negra, Aguirre, la cólera de Dios. Film que gira en torno a la expedición de Lope de Aguirre, un conquistador que emprendió la búsqueda de la quimérica región del Dorado. La dirige el alemán Werner Herzog y la protagoniza su actor fetiche, Klaus Kinski, que logra sumergirnos a través de una interpretación en el límite de la cordura en un infierno de avaricia y crueldad. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la Lluvia. Todos los viernes, a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión. Thank you.